Gran Turismo 7 ya ha salido y, pues, muchos ya lo tienen en sus manos y si lo están disfrutando. Pero sí es verdad que el juego se ha hecho de eco en la comunidad, principalmente por cosas que están dentro del juego sin pulir, la decisión de tener internet obligatorio todo el tiempo, los gráficos y sobre todo su sistema de monetización, el cual es extremadamente agresivo en comparación con los juegos anteriores de la saga. Y esto me recuerda que debemos de tener cuidado con este tipo de juegos y no dejarnos cegar por el hype porque miren, si yo hubiera comprado Gran Turismo lo hubiera preordenado, me hubiese topado con una experiencia bastante agridulce. Pero bueno, vamos a profundizar en estas cosas que están haciendo que Gran Turismo 7 no sea tan bien recibido por todos los jugadores. Así que ahora sí sin más, vamos con el video. Les tengo que ser bastante sinceros. Yo esperaba mucho este Gran Turismo, principalmente porque Gran Turismo Sport a mí particularmente no me atrapó, y viniendo de juegos como Gran Turismo 5 y Gran Turismo 6 a los cuales les dediqué muchísimas horas en la PlayStation 3, pues esperaba bastante. Pero por cosas como que he estado ocupado con la universidad o que he tenido últimamente muchos gastos en estas últimas semanas, pues no pude adquirir el juego por una o por otra razón. Pero creo que hasta eso fue algo bueno porque si no me hubiera decepcionado bastante el título. En primera, Gran Turismo 7 ha dividido a su comunidad, ya que hay unas personas que dicen que es el mejor Gran Turismo que ha salido y hay otras que son también bastantes que dicen que el juego no cumple con lo que anteriores Gran Turismos hacían bien. Una progresión justa. Tan solo para demostrarles el interés y el impacto que ha generado dentro de la comunidad de este gran turismo, les estoy poniendo en pantalla una gráfica de popularidad del juego en la última semana. Como podemos ver, el pico más alto es del momento en el que se estrenó el juego. Y adivinen qué, de ahí en fuera va en picada. ¿Cómo es posible que un juego que salió literalmente ayer, ahora tenga el 64% de popularidad que tuvo el día anterior? Esto solamente nos indica que el juego tiene algunos fallos y que definitivamente no está encajando con todos en la comunidad. Y antes que nada, si tú ya tienes el juego y lo estás disfrutando, enhorabuena. Si a ti te gustó, está perfecto. Pero si sí no podemos engañar que definitivamente hay algo que no le está gustando a la comunidad y por eso esa debacle tan grande en su popularidad a tan solo un día de haberse estrenado, que esto lo estoy grabando el sábado 5 de marzo. Y para que vean que este comportamiento no es normal, les voy a comparar con Horizon Forbidden West, el cual si se pueden dar cuenta, desde el día en el que salió, hasta más o menos su cuarto día, su popularidad era de entre un 100% y un 75%. Pero aparte de esto, sí, tenemos que ir otra vez a las controversias, que un juego sin controversias prácticamente es imposible en este 2022. Pero sí, a la gente no le gusta el hecho de que sea obligatorio el Internet en Gran Turismo 7 y más porque la gran mayoría de modos del juego requieren internet, incluso algunos modos relacionados con pruebas o que en teoría son individuales. Entonces, esto es una preocupación real de muchas personas porque muchos mencionan que en el momento en el que Gran Turismo 7 cierre sus servidores, el juego va a quedar como un absoluto pisapapeles al no poder establecer la conexión internet con los servidores. Y si bien yo dudo mucho que eso pase en un corto o mediano plazo, sí no podemos negar que en algún momento sí corren al riesgo de cerrar este servidores y que quizás Gran Turismo 7 ya no se pueda jugar, pero eso solamente nos toca esperar. Respecto al sistema de monetización sí que lo he visto muy agresivo en comparación a otros juegos. Estamos hablando de que la gran mayoría de coches en el juego cuestan arriba de un millón de créditos. Lo cual, si lo traducimos a dinero, son aproximadamente 10 dólares por millón. Además de que muchos de los coches que ya estaban disponibles en Gran Turismo Sport... ...que costaban ahí alrededor de 5 dólares, aquí se han visto multiplicados hasta 40 dólares. Lo cual me parece absurdamente excesivo y ridículo. Pero esto no sería un problema si al menos se pudieran conseguir una cantidad decente de créditos dentro del propio juego. El problema es que Gran Turismo 7 está aplicando una Rockstar Games que quiero decir que necesitas mucho tiempo de grindeo si quieres conseguir tu coche favorito que vale muchos millones de créditos. Pero nada más les quiero recordar a los chicos de Polyphony que ellos no son Rockstar Games. Así que todavía que tengas que pagar 60 o 70 dólares por el precio del juego completo en PlayStation 4 y en PlayStation 5 y que a eso le sumes unas microtransacciones ridículamente caras, pues entonces sí, hay un problema. Y respecto a lo que había dicho en un video que les dejaré por aquí en las anotaciones de Gran Turismo 7 y que en el momento en el que lo enseñaron no me convencía mucho, si bien se solucionaron varias cosas y se respondieron mis dudas de, por ejemplo, cómo iba a ser el sistema de cámaras, pues hay otras que no se mejoraron nada. En ese momento yo dije que a mí los gráficos no me estaban sorprendiendo, y pues definitivamente es algo que se está haciendo eco ahora que salió el juego. Ya que lo juegues en PlayStation 5 o en PlayStation 4, el juego no sorprende gráficamente en su totalidad, porque tengo que decir que los carros están exageradamente bien modelados, son unos carros con muchísimo detalle, sin duda pero el problema recae cuando vemos los escenarios y cuando se mete en conjunto todo, ya que hasta cierta manera podremos decir que es un valle inquietante en el cual los carros se ven exageradamente realistas pero luego vamos a unos entornos que no tienen la mayor cantidad de detalles sobre todo a lo lejos. Además de que también mucho se ha hablado de la cámara tan rígida de la tercera persona en todos los coches de Gran Turismo. Y la verdad es que estos problemas, en por ejemplo un juego como Gran Turismo 5, Gran Turismo 6, pues se los puedes perdonar principalmente porque son juegos que fueron de hace dos generaciones. Pero estamos hablando de que estamos en una nueva generación, y sí, el juego es intergeneracional. Pero creo que definitivamente no es lo que esperaban ni las personas que tienen un PlayStation 4 ni las que tienen un PlayStation 5 por el resultado resultado general del juego. Aunque eso sí, tenemos que hacer hincapié que la versión de PlayStation 5 es prácticamente instantánea la carga de mapas, lo cual eso me sorprende muchísimo. Pero bueno, al final si a ustedes les interesa Gran Turismo 7, pues yo lo que les recomendaría y que es pues personalmente lo que yo voy a hacer es esperar. Al juego se nota que le faltan todavía cosas por pulir, cosas por repensar como el sistema de microtransacciones que seguramente lo terminarán cambiando de aquí a unos meses porque la comunidad no está nada contenta con él. En las cuestiones de los gráficos quizás veamos aquí unas pequeñas mejoras a lo largo de los meses, pero si sí les puedo decir una realidad, el juego va a estar mejor de aquí a unos meses que en este momento, por lo que si tú realmente quieres comprar el juego y experimentarlo de la mejor manera posible, pues entonces sería lo mejor esperar. De cierta manera me decepciona un poco el estado en el que ha salido el juego y sobre todo todos los problemas con los que ha salido el mismo. Pero de cierta manera también estoy agradecido de no ser un conejillo de indias de y Digital en este momento. Pero al final, recuerden que todo esto depende de ustedes. Si ustedes lo quieren comprar y están dispuestos a aceptar estas cosas, pues está bien. A fin de cuentas, el juego no es malo y el núcleo jugable sigue siendo un Gran Turismo. Pero si ustedes lo que esperaban era una killer app de PlayStation o quizás que otra vez Gran Turismo volviera a ser el rey del género de carreras, pues entonces creo que a todos nos sobraron demasiado las expectativas. Pero bueno, dime. ¿Tú ya probaste Gran Turismo? Si es así, cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te está pareciendo. Recuerda que al final lo importante es tu opinión. Espero que les haya gustado el video. Si sí, sí ya saben pueden darle like, suscribirse, activar la campanita si aún no lo han hecho, seguirme en las redes sociales que les aparecen aquí en pantalla y pues bueno chicos, yo soy letal y nos vemos en un próximo video. Además de recordarles de que en esta comunidad tenemos galletitas. Un abrazo y cuídense mucho.